Buenos días, Iglesia, bienvenido a nuestro culto de domingo, el que es ya nuestro 10º culto online desde que comenzó este estado de alarma. Le damos la gloria al Señor porque hasta aquí Él nos ha traído. Amén. Me gustaría compartir un versículo contigo antes de dar comienzo a este tiempo, al tiempo de alabanza. Se encuentra en Daniel capítulo 2. Versículos 20 y 21. Encontramos al profeta Daniel hablando en este pasaje y dijo: Alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Esta es la nueva traducción viviente de donde he leído. Gloria al Señor, porque tenemos un Dios que es soberano, un Dios que es todopoderoso y, como dice su palabra, Él controla el curso de los sucesos del mundo. Gloria a Dios, que los tiempos, que la historia está en las manos de nuestro Dios y podemos descansar que nuestro Dios es todopoderoso y soberano. Amén. Te invito a que ahora puedas adorar y alabar al Señor con nosotros. Vamos a pasar a nuestro tiempo de alabanza. Que el Señor te bendiga. Ahora Dios,
Todos se postrarán, el cordero y el león. Todos
se mostrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Los se postrarán ante ti. Él es el cordero, cordero inmolado. Su sangre en la cruz oró mi pecado. Los se postrarán ante el cordero y el león. Los se postrarán ante ti. Estamos a un clic. Únete a nuestras redes sociales. Facebook. Instagram. YouTube. No te olvides de darle like y compartirlo con todos tus amigos. Vamos a compartir en esta mañana la palabra del Señor y en esta ocasión lo vamos a hacer en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Vamos a leer los versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en esta mañana que bendiga su palabra en nuestros corazones. Señor, abrimos tu palabra esta mañana, pero queremos abrir también nuestro corazón. Queremos pedirte que abras nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra. Señor, bendice y santifica tu palabra esta mañana en nuestras vidas. Te amamos, te bendecimos y pedimos, Señor, que el ministerio de tu palabra nos pueda fortalecer y nos pueda acercar más a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el apóstol Pablo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Gloria a Dios. Gracias damos a Dios que en nuestra debilidad, Él no nos abandona, no nos ha dejado huérfanos. Dice que el Espíritu Santo acude en nuestra ayuda en momentos de necesidad, en momentos de debilidad y de flaqueza. Si hay algo que aprendemos en este capítulo número 8 del libro de Romanos, es que es absolutamente imposible, mis amados hermanos, poder vivir una vida cristiana victoriosa sin la ayuda del Espíritu Santo. De principio a fin,
La vida cristiana depende de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este es uno de los grandes capítulos que encontramos en la Biblia acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. En los primeros versículos del capítulo número 8, Pablo nos dice que el Espíritu Santo nos ha libertado de la ley y del pecado. También dice que nos ha libertado de la muerte, que nos ha capacitado para andar conforme a los deseos del Espíritu. También dice que el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del Espíritu produce en nosotros vida y paz. Y quiero que hagamos aquí un breve paréntesis. ¿En qué cosas nosotros estamos ocupando nuestra mente? ¿En qué cosas estamos nosotros ocupando las horas del día? ¿Estamos ocupando en las cosas del Espíritu o en las cosas de la carne? Si lo hacemos en las cosas de la carne, eso va a producir, dice, muerte en nosotros. No va a producir nada productivo que pueda agradar a Dios. Pero, sin embargo, si nosotros nos ocupamos de las cosas del Espíritu, eso va a producir en nosotros bendición, va a producir vida y paz. Y ahora más que nunca tenemos un tiempo donde podemos ocuparnos en muchas cosas que nos pueden distraer del verdadero propósito que Dios quiere llevar en nosotros en este tiempo. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos pueden desviar, que nos pueden distraer de lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a nuestra vida y quiere hablar a nuestro corazón en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de crisis sanitaria. Más que nunca tenemos que ocuparnos en las cosas del Espíritu, en aquellas cosas que producen en nosotros frutos que traen gloria al nombre del Señor. El ocuparse, el dedicar tiempo a cosas que edifiquen nuestra fe, el poder dedicarnos a cosas que podamos experimentar un progreso, un crecimiento y una madurez espiritual. Para eso es importante que nosotros podamos ocuparnos de las cosas del Espíritu. Eso traerá vida y traerá paz. Pero también dice que el Espíritu Santo nos guía en el campo de batalla para poder luchar contra los deseos carnales que batallan contra el alma. Damos gracias a Dios que en esta lucha no estamos solos, porque si no, sería prácticamente imposible poder vencer. Tenemos que agradecerle a Dios que el Espíritu Santo está a nuestro lado y nos capacita para poder vencer esos deseos de esa vieja naturaleza que todavía quiere reinar en nosotros y que quiere producir esos frutos de los cuales antes nosotros nos avergonzábamos. Pero el Espíritu de Dios está a nuestro lado para poder vencer. Pero para ello es importante que nosotros estemos conectados con el Espíritu y que podamos ocuparnos de las cosas del Espíritu. Pero también dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y ese Espíritu Santo nos mueve para clamar Abba, Padre. Y por si esto fuera poco, en los versículos que hemos leído 26 y 27, dice que el Espíritu Santo también nos ayuda en nuestra debilidad. Y ese es el primer punto que vemos aquí en el texto que el apóstol Pablo está aquí viendo a los creyentes en Roma. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y evidentemente la razón principal y obvia por la que el Espíritu Santo nos tiene que ayudar es que somos débiles. Y a veces se nos olvida muy a menudo lo débiles que somos. Cuando la Biblia nos quiere comparar a nosotros con algo, con algún objeto, lo compara, por ejemplo, con el barro. Un material realmente muy débil. Y así nos compara las Escrituras. Él conoce nuestra condición y Él se acuerda de que somos polvo y que necesitamos constantemente la ayuda que viene de Él. Necesitamos dependencia del Espíritu Santo porque somos muy débiles y a veces se nos olvida. Pero, ¿sabes? Nuestra debilidad no limita el poder de Dios. Dice las Escrituras, el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 3, versículo 20, que Dios es mucho más poderoso de lo que nosotros podamos entender
de lo que nosotros podamos imaginar, de lo que nosotros podamos pedir. Él puede actuar muchísimo más allá de nuestras limitaciones. Nuestras limitaciones no limitan el poder de Dios. Tu debilidad no limita el poder de Dios. Así que tenemos que darle gracias a Dios. No debemos dejarnos aplastar por esa realidad muchas veces en nuestra vida de debilidad. ¿Recuerdan el episodio narrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 26? Jesús está orando en el Getsemaní. Va a enfrentar una de las horas más oscuras y difíciles de su vida. Y pide a alguno de sus discípulos que le acompañen a orar, que estén con él en este tiempo tan difícil. La sorpresa es que cuando Jesús vuelve de orar, encuentra siempre a sus discípulos débiles, los encuentra dormidos, cansados. ¿Se pueden imaginar en un momento tan crítico para la historia, en un momento tan difícil para el Hijo del Hombre? Sus discípulos duermen. Y Jesús les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debilidad. Hay debilidad en nosotros. Y tenemos que reconocer que una de las áreas donde somos más débiles es precisamente en la oración. Y cuando más debían sus discípulos estar despiertos y orando, estaban durmiendo. Que Dios nos ayude, que cuando Jesús venga en esta hora tan crítica en la cual la humanidad está viviendo, pueda encontrar una iglesia despierta, una iglesia que está velando, una iglesia que está orando porque entiende en el espíritu el momento de la historia en el que estamos viviendo. Una iglesia que se ocupa en las cosas del Espíritu. Una iglesia que es movida por el Espíritu de Dios para buscar al Señor en oración. Así que, mis amados hermanos, no olvidemos que el Espíritu Santo está a nuestro lado para ayudarnos. Eso es lo que significa esa palabra, paracletos, el que viene para ponerse a nuestro lado. Y dependencia de Él no significa pasividad por nuestra parte. No significa que nosotros nos vamos a quedar cruzados de brazos en nuestra debilidad y dejar que el Espíritu Santo haga todo por nosotros. No, Él viene para ayudarnos. Él no viene para desplazarnos y decir, deja que yo lo haga todo que tú no puedes. No, a veces eso nosotros como padres, en un arrebato a nuestros hijos que estaban intentando hacer algo y veíamos que no podían, les decíamos, quitaos, dejad que yo lo haga porque vosotros no podéis. Pues el Espíritu Santo no actúa de esa forma. El Espíritu Santo no viene para desplazarnos, el Espíritu Santo viene para ponerse a nuestro lado y para decirnos, yo voy a ayudarte en tu debilidad a hacer aquellas cosas que por ti mismos tú no puedes hacer. Así que recuerda, dependencia no significa pasividad. Dependemos de Dios en todo aquello que hacemos. Luchamos, trabajamos, enseñamos en el nombre del Señor, pero dependiendo siempre de Él. Dependiendo de su poder que actúa poderosamente en nosotros. Así que, mis amados hermanos, esta es una realidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Podemos acudir a Él, podemos clamar a Dios y pedirle que nos ayude. Él conoce tu condición, Él conoce también mi condición. Se acuerda y sabe que somos polvo, que somos barro, pero estamos en las manos del alfarero y podemos decirles a Él en esta mañana que pueda hacer un vaso nuevo, una vasija nueva que pueda traer más honra al nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, recuerda, la esfera donde se perfecciona el poder de Dios es precisamente nuestra debilidad. Así que si te encuentras hoy débil en tu vida de oración, esa esfera es donde el Espíritu de Dios puede perfeccionar su poder en ti. Así que no te quedes ahí aplastado y triste por la situación de debilidad y de flaqueza espiritual en la que te puedas encontrar. Recuerda que a tu lado ahora mismo está el Paracletos, está el Espíritu de Dios que quiere ayudarte, que quiere levantarte en esta hora, aleluya, y quiere mover dentro de ti un sentir para que puedas de nuevo buscar al Padre. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pero hay otra cosa que el Espíritu Santo también hace en nosotros. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda porque a veces no sabemos cómo pedir.
Y esta es una realidad también en nosotros. Si la realidad anterior que hemos visto, podemos identificarnos, en esta realidad también podemos identificarnos. Nos ayuda porque a veces no sabemos cómo pedir. Y eso habla también de nuestra debilidad, habla de nuestra humanidad, habla a veces de la pecaminosidad que hay en nosotros, que muchas veces pedimos para nuestros deleites, no pedimos realmente para la voluntad de Dios. Y eso a veces nos ha pasado también. Y Dios conoce esa condición en nosotros. Y damos gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a orar conforme a la voluntad del Padre. Pero estoy diciendo, a veces nos ayuda a pedir, porque hay cosas que sí sabemos por las que tenemos que orar. Por ejemplo, tenemos que orar por los gobernantes y por aquellos que nos presiden. Evidentemente, no tenemos que pedirle al Padre que nos dé una revelación y conocer si será su voluntad que oremos por los gobernantes. No, Él ya ha dejado en su palabra revelado que a Él le agrada y es su voluntad que los creyentes oren por aquellos que nos gobiernan. Orar por los perdidos, la voluntad de Dios es que todos les conozcan, que procedan al arrepentimiento. Vamos a orar nosotros y pedirle a Dios si será su voluntad o no que oremos por los perdidos. Evidentemente, mis amados hermanos, claro que tenemos que orar por esas cosas. Ya Dios las ha dejado reveladas en su palabra. Hay muchísimas otras cosas. Por ejemplo, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Por lo tanto, tenemos que orar. Sabemos que tenemos que orar por la santificación en nuestras vidas y que podamos perfeccionar esa santidad en el temor de Dios. Cuando revisas las oraciones apostólicas, ahí vas a encontrar muchas cosas por las que Dios ha querido y quiere que la Iglesia esté orando. Pero tenemos que reconocer que hay momentos puntuales en nuestra vida en las cuales nos encontramos perplejos, nos encontramos confusos, nos encontramos débiles porque no sabemos qué orar por esa situación. ¿Cuál será la voluntad de Dios para eso? Bueno, tenemos buenas noticias. El Espíritu Santo está a nuestro lado y no sabemos a veces cómo pedir. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 12 pidió al Señor que le quitara un aguijón. Y el Señor le dijo que no, que él iba a perfeccionar esa debilidad que él tenía, el Señor iba a perfeccionar su poder en él. Así que, mis amados hermanos, muchas veces tenemos que reconocer que no tenemos muy claro el camino a seguir, qué es lo que querrá el Señor en medio de todo esto. Bueno, amados hermanos, tenemos que reconocer nuestras limitaciones. No lo sabemos todo, no podemos entenderlo todo. Y es que el Señor tampoco quiere que tú lo entiendas y lo sepas todo porque sabe que no podemos. Por eso Él ha dejado a nuestro lado a alguien que sí lo sabe todo y que todo lo puede. El Espíritu Santo, que conoce la intención del Padre, que conoce la voluntad del Padre. Él sí nos puede revelar en cuanto a la decisión que tenemos que tomar. Quizás estamos en un momento en el que tenemos que tomar una decisión importante y queremos conocer su voluntad. Bueno, tenemos al Espíritu Santo y Él es suficiente poderoso para tomar nuestras debilidades, aún nuestras débiles oraciones, y completarlas para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda porque a veces no sabemos cómo pedir. Y el Espíritu Santo también intercede en nosotros y por nosotros. Es alentador, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros, no en nuestra contra. Él intercede a nuestro favor. Y el versículo 34 del capítulo 8 dice también: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y el versículo 27 dice que el Espíritu intercede por los santos. El Espíritu Santo no solamente intercede por ti y por mí, sino que intercede también a través de nosotros, muchas veces con gemidos indecibles. Gemidos, a veces son sonidos que emiten dolor. Hermanos, tenemos que reconocer que muchas veces
no tenemos palabras para expresar lo que hay en nuestro corazón. Y por eso hay un gemir. Y muchas veces una lágrima, un llanto, es mucho más poderoso para Dios que mil palabras que podamos articular. Así que es un gemir, pero un gemir de esperanza, por el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Cuántas veces te has encontrado en esa situación en la que no puedes expresar con palabras lo que hay dentro de ti y estás gimiendo en el espíritu? Por ejemplo, en esta situación en la que estamos viviendo, que Dios pueda encontrar una iglesia que gime en su espíritu por el cumplimiento de la promesa de Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, que no podamos simplemente hacer oraciones repetitivas, oraciones que muchas veces nacen de nuestra carne, sino oraciones que son movidas por el Espíritu Santo de Dios, que da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios y nos mueve a clamar a Dios, Abba Padre. Pidamos al Espíritu Santo que podamos entrar en ese mover que Él quiere para este tiempo en oración. Romanos 8, unos versículos antes, el 22, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una. No solamente el creyente gime, la creación también gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, dice, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, ese gemir que hay dentro de nosotros es un gemir de una espera, de una esperanza del cumplimiento de la promesa de Dios para nuestra vida. Porque nosotros creemos que hemos de ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Hemos de ver un mover de Dios como nunca antes en la historia. Y gemimos dentro de nosotros por ver ese cumplimiento de la promesa de Dios. Hay veces un llanto, hay lágrimas, hay tristeza. Es un gemir movido por el Espíritu Santo de Dios. A veces con palabras que no se pueden expresar, palabras inexplicables, pero dejemos que el Espíritu Santo de Dios pueda dirigir esas oraciones y Él intercede en nosotros. No es que el Espíritu Santo va a interceder y lo va a hacer todo, no. Él quiere colaborar con nosotros, Él quiere cooperar con nosotros para que podamos interceder delante del Padre, porque ¿quién mejor que nadie puede conocer la voluntad del Padre sino el Espíritu Santo? Y esto evidentemente nos debe de mover a la gratitud y a la alabanza al Señor. El Espíritu conoce la voluntad del Padre. El Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Estos elementos no pueden faltar en la intercesión y en las oraciones que son movidas y dirigidas por el Espíritu Santo. Nosotros invocamos el nombre del Señor, clamamos a Dios, Él responde, Él nos libera. ¿Y qué hacemos? Nosotros honramos y glorificamos a Dios, porque la finalidad de esas oraciones movidas por el Espíritu Santo es glorificar al Hijo de Dios. Así que Dios nos ayude y nos podamos entrar en una temporada nueva en cuanto a nuestra vida de oración. A veces hemos limitado nuestras oraciones simplemente a dar gracias a Dios por algo. Pero hermanos, el dar gracias a Dios por un nuevo día, el dar gracias a Dios por la comida, el dar gracias a Dios por lo que tenemos, es una oración de gratitud. Pero estoy hablando de una oración, y es bueno que hagamos eso. No podemos dejar de dar gracias a Dios por todo lo que Él hace y por todo lo que Él nos da. Pero no limitemos nuestra oración a eso. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios en este tiempo haga una obra nueva en nuestros corazones, que podamos, como dijo el profeta Isaías, que podamos recrearnos en ese espíritu de oración, que Dios derrame en este tiempo un espíritu de clamor, un espíritu de oración sobre nuestra vida, pero una oración movida y dirigida por el Espíritu y en el Espíritu, conforme a la voluntad del Padre. Así que no olvides lo que hemos visto. Somos débiles. Recuérdalo hoy, recuérdalo mañana, recuérdalo todos los días, hasta que Cristo te llame a su presencia o hasta que Cristo vuelva
Recuerda que somos débiles, no importa si llevas 5, 10, 15, 20, 30, 50 años en el Evangelio y has sido fiel, tenemos que recordar que somos débiles. Y eso nos lleva a depender siempre de Dios. Pero esa dependencia no significa pasividad. No nos dejemos aplastar a veces por esa debilidad que vemos en nosotros. Dejemos de lamentarnos, dejemos de llorar por esa condición y pidamos a Dios, Señor, pon aceite nuevo de nuevo sobre mi vida. Quiero ser un odre nuevo. ¿Estás preparando ese odre nuevo para que Dios pueda derramar ese vino nuevo? No te lamentes, no te lamentes por esa situación. Pídele a Dios, Señor, vuelve a llenar mi vida con tu espíritu. Pidamos a Dios que podamos seguir perfeccionando la santidad en el temor de Él. Y pidamos a Dios también que nos ayude a ayudar a otros en este crecimiento y en esta madurez y en este progreso espiritual, no solamente para nosotros. Pidamos también al Espíritu Santo que nos ayude a ser de bendición para otros. Así que recuerda, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros y en nosotros conforme a la voluntad del Padre. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, que esta palabra dé fruto. Que esto pueda, Señor, traer un movimiento nuevo de oración en el Espíritu. Queremos pedirte, amado y precioso Espíritu Santo, que hayamos sido fortalecidos, desafiados, animados y exhortados por medio de tu palabra. Espíritu Santo, queremos depender de ti. Mientras trabajamos, mientras actuamos, mientras luchamos, queremos depender de ti. Ayúdanos, según el poder que actúa en nosotros, para que Cristo sea glorificado en todo. Te amamos y te bendecimos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una semana de mucha bendición.